Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de origen español que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Sin duda el público la recuerda cuando trabaja en la película Nosotros los Pobres, interpretando el papel de la paralítica. Aunque su calidad actoral fue superior a muchas actrices de la época, no tendría las mismas oportunidades para trascender. Sin embargo, fue galardonada en varias ocasiones. En lo que respecta a su vida personal, podemos decir que tuvo una orientación sexual distinta, por lo que se le complicaría mucho relacionarse dentro del ambiente artístico. Fue de las primeras en manifestarse en contra de los abusos que los productores tenían con respecto al personal que trabajaba atrás de cámaras. De hecho, se sabe que por todos los medios intentó luchar en contra del supuesto abuso. Lamentablemente, en un arrebato emocional, pagaría una nota periodística donde acusa al entonces líder de la Asociación Nacional de Actores, Rodolfo Landa. Acto seguido, le costaría prácticamente su carrera. En algún momento, sostiene una relación amorosa con una joven bailarina que incursionaría en el mundo de las drogas, situación que llevó a esta gran actriz a terminar con ella. Más adelante, en venganza, le quemaría las piernas. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya se hizo costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! María Gentil Arcos nace en Valencia, España, un 11 de abril de 1905. Desde los 5 años de edad, estuvo vigente como actriz, haciendo su debut en La Habana, Cuba, en la compañía de teatro de María Guerrero. Fue hermana de las también actrices Natalia y Concepción, las cuales también fueron importantes personajes de la farándula. 5 años después de su debut, llega a México para trabajar en el famoso Teatro Principal. Posteriormente, es requerida en las famosas compañías teatrales de Esperanza Iris y Virginia Fábregas, donde conoce Centro y Sudamérica. Ya para 1939, después de una difícil negociación, obtiene la ciudadanía mexicana. Su incursión en la pantalla grande, de manera formal, lo hace en el año de 1944 en la película La Mujer Sin Alma, haciendo el papel de Mamá Rosita. Después de este film, algunos productores la requieren para trabajar en películas poco exitosas. Después de un tiempo, viéndose con la suficiente capacidad actoral, solicita papeles con más trascendencia. Incluso pidió apoyo en la Asociación Nacional de Actores, sin embargo, recibió negativas, pues le decían que el cine mexicano no podía tener muchos espacios para actores extranjeros, a lo que la llevó a tomar la decisión de inicializar su trámite para que le otorgaran la ciudadanía mexicana. Lamentablemente, después de obtenerla, le comentaron que su edad madura ya era un impedimento para tales efectos. Vivió una escasez de trabajo a mediados de los años 50, ya que había pagado una nota periodística donde comentaba que ella había sido víctima de una mafia que existía al interior de la industria cinematográfica y que en un momento dado solo había oportunidades para algunos compañeros actores, los cuales llegaron a pagar para que les dieran un papel protagónico. Tuvo en total un aproximado de 120 películas, siendo las más importantes Campeón sin Corona, 1945, Nosotros los Pobres, 1948, Susana, Carne y Demonio, 1951, Doña Perfecta, también, 1951, entre otras.
en la parte privada y personal, como comentamos, esta gran actriz sufrió rechazo por sus preferencias, pues como es sabido, en aquel entonces la sociedad no estaba preparada para aceptar a mujeres que sostenían relaciones sentimentales entre sí. Personas cercanas a María afirmaron que entabló una relación sentimental con una bailarina de teatro, la cual salió brevemente en algunas películas. También se comenta que quien la llegó a proteger del ambiente hostil fue precisamente Sara García, pues también vivió en su momento rechazo por sus preferencias. A finales de la década de los 50, la señora Arcos termina sentimentalmente con la joven bailarina, pues en varias ocasiones la había sorprendido consumiendo drogas, mismas que la llevaban a tener episodios de violencia. Incluso intentó quitarle la vida a esta gran actriz a través de generar un incendio. Sin embargo, esta se percataría y afortunadamente lo evita. Cuando toma la decisión de terminar con ella, la vida de María estaría condenada, pues aproximadamente un año después le reportan que la joven estaba en una institución psiquiátrica ya que había intentado quemar el departamento donde vivía. Acto seguido, doña María se conmueve y la lleva nuevamente a vivir en su casa. Sin embargo, los problemas se intensifican, ya que la joven estaba muy deteriorada por los estupefacientes. Se sabe que había momentos en que perdía la razón. Ya para 1962, esta talentosa actriz la habrían diagnosticado con una terrible diabetes, por lo que tuvo que destinar gran parte de su dinero en costosos tratamientos. Esta situación enfadó a su pareja, pues necesitaba que le siguiera comprando sus costosos vicios. Personas cercanas a la actriz afirmaron que a principios de 1963, María Gentil habría ingresado a un famoso hospital privado de la Ciudad de México con quemaduras de tercer grado en las piernas, a causa de que la joven intentó quemarla por completo. En lo que respecta al destino de esta gran actriz, perdería la vida un 18 de julio de 1965, pues se sabe que ya no se podía mover. Muchas gracias y hasta la próxima.